Seite. ¿Qué sucede? ¿Quién toca los tambores de guerra? ¡Anda! ¡Una vikinga curtida en la batalla! ¡Lo que necesitamos! Oh, ¿y para qué necesitáis a esta vikinga curtida en la batalla? Un día seremos los mejores guerreros bajo nuestro estandarte. Los escaldos cantarán sobre la jauría. Pero antes debemos practicar el saqueo. ¿Vais a saquear? Pues saquearemos. Vosotros tres mastines y yo a la cabeza. ¡Adelante! ¡Jauría! ¡Jauría! Corrían los cuatro guerreros como cuatro patas de un solo cuerpo. ¡Hechas las cuatro para matar y destruir! Llegaron a la aldea con antorchas, hachas y espadas preparadas para la carnicería. ¡Guerra! A la presa no le da tiempo a escapar, ni siquiera a pestañear mientras le arrancan la tráquea del cuello. Llena su bolsa de piezas de plata. El gran mastín, sediento de sangre y combate, aplasta vasijas y cuerpos por igual. Los daños de la aldea enemiga. Solo quedan esclavos que apresar y una carnicería en llamas. ¡Arrodíllate ante el líder del saqueo, Gran Mastín! ¡Ah! ¡Un saqueo fructífero! ¡Sí! Con tu ayuda, masacramos al clan del Cuervo para siempre. ¿El clan del cuervo, dices? Sí, como en las historias del Jarl Kjotve. De mayor, seré como él. ¡Muerte a Styrbjörn! ¡Y al clan del cuervo! ¡No! Los jóvenes saqueadores de Kjotve. Mastines, nos veremos en el campo de batalla.